Venga, empezamos ya. Empezamos, por favor. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por asistir a esta presentación de resultados y rueda de prensa posterior. La presentación la va a realizar José María Álvarez Payete, nuestro presidente, y a continuación también participarán Ángel Vilán, nuestro consejero delegado, y la directora general de Finanzas y Control, Laura Abasolo. Presidente. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a Telefónica. Bienvenidos a nuestra presentación de resultados 2019. En primer lugar, están conmigo, como ven, el consejero delegado Ángel Vilá y Laura Abasolo. Y al final de la presentación estaremos encantados de contestar las preguntas que puedan tener para nosotros. Empezando directamente con los resultados del 2019, nosotros creemos que el 2019 es un año importante para Telefónica. Un año importante porque confirma una serie de tendencias de nuestra transformación. Me gustaría destacar varias cosas. Primero, que estamos creciendo en ingresos un 3,2% de forma orgánica, y eso muestra la robustez del modelo comercial y de las plataformas que hemos construido. En segundo lugar, que estamos creciendo también en OIBDA un 1,9%, casi un 2%. Pero quizás lo más importante es que el beneficio neto subyacente, antes de provisiones extraordinarias, está en el torno de los 3.500 millones, lo que muestra una confirmación de las tendencias que teníamos en años anteriores. Hay una cifra que es especialmente relevante y es la cifra de generación de caja, 5.900 millones de free cash flow final. Y eso es algo que no veíamos desde hace pues, casi 8 años en la compañía. Lo que quiere decir que somos capaces de crecer en free cash flow a la vez que invertimos significativamente. Porque no se olviden que este año hemos invertido más de 8.000 millones de euros y eso es muy importante. Y esto nos permite seguir reduciendo la deuda, que es algo que para nosotros también era muy importante. Seguir demostrando que somos capaces de crecer, que somos capaces de invertir de forma fuerte, que somos capaces de mantener un dividendo sólido para nuestros accionistas y al mismo tiempo reducir la deuda. Por lo tanto, podemos decir que en este año hemos cumplido con todos los compromisos de la compañía y además de una forma sostenible. Porque es importante ver en la forma en la que uno genera los resultados. Nuestros pilares de acción son crecimiento, hacerlo con eficiencia y sobre todo con relaciones de confianza, con todos los núcleos de relación que tenemos en la compañía. Porque es importante que el crecimiento sea inclusivo y sostenible. Este es el 7º año consecutivo de crecimiento de ingresos y de OIBDA. Lo más importante también es las plataformas que estamos construyendo. Estamos creciendo en ingresos, pero a la vez hay poca gente que sabe que hay más fibra en las zonas rurales de España que en muchos sitios y muchas capitales europeas. Estamos cumpliendo nuestros compromisos. Además, estos despliegues de nuevas redes nos permiten reducir el impacto medioambiental que generan las redes de telecomunicaciones. Somos referentes en eficiencia, tanto a margen de OIBDA como a margen de generación de flujo de caja operativo. Y esto lo que nos permite también es seguir avanzando en la transformación del modelo, crecer de forma comercialmente sostenible, pero al mismo tiempo que la digitalización nos permita cristalizar todos esos esfuerzos en unos mejores márgenes de la compañía. Y por último, es importante también la confianza que significa cumplir con nuestros compromisos en el área de sostenibilidad, tanto en diversidad de nuestros equipos ejecutivos, en diversidad del board, como en la forma en la que impactamos en el medio ambiente. Nuestros clientes, nuestra gran fortaleza, nuestros clientes, 344 millones de clientes, pero quizás lo más importante es que esta transformación que les contaba anteriormente se está plasmando en la estructura de nuestros clientes. El 70% de nuestros clientes de banda ancha ya están con fibra o con cable, con redes de ultrabanda ancha. Más de la mitad, el 58% de nuestros clientes móviles ya están con LTE. El 50% de nuestros clientes móviles están en contrato, por lo tanto tenemos una relación de recurrencia con ellos. Y un 40% de los clientes que tienen banda ancha tienen televisión de pago. ¿Eso qué nos permite? Tener unas relaciones más estables con ellos, conocerles mejor, servirles mejor. Y eso lo que nos permite es que el ingreso medio por cliente nos ha crecido un 4%, un 4% en un momento en el que el sector de comunicaciones parece que agota su fórmula de crecimiento. Y es especialmente importante también que las tasas de churn son estables. Hay mucho ruido sobre las dinámicas comerciales. Estamos consiguiendo poder crecer en ingresos manteniendo las tasas de rotación de cliente estables. Y quizás un punto diferencial también es que lo que llamamos el Net Promoter Score, es decir, la forma en la que medimos la satisfacción de los clientes, el neto entre los clientes que nos prefieren o nos prefieren mucho y aquellos que no nos prefieren o no nos prefieren nada, es positivo en un 21% y además ha aumentado un punto porcentual en el año.
Y todo eso lo que refleja es una estrategia basada en la inversión, en redes de valor que están fortaleciendo a la compañía. Y por eso les decía anteriormente que son 7 años ya de generación de crecimiento de ingresos orgánicos y de crecimiento del OIBDA. Pero hay una métrica que, desde luego, no admite interpretaciones, que es la generación de caja. La generación de caja, 5.900 millones de generación de caja, hacía muchos años, yo creo que son 13, desde 2008, que no veíamos un nivel de generación de caja desde 2013, que no veíamos un nivel de caja de esta magnitud. Y les recuerdo que todo esto es habiendo invertido fuertemente, habiendo teniendo un dividendo atractivo para nuestros accionistas y al mismo tiempo habiendo reducido, lo que nos permite reducir la deuda por ya 11 trimestres consecutivos. Y esto, como les decía, acaba en la sostenibilidad del dividendo. 0,4 céntimos por acción es nuestro beneficio neto subyacente, es 0,65, pero la métrica que soporta el pago del dividendo, que es el free cash flow, es 1,15 €. Lo que permite decir que el dividendo es sostenible y además está bien asentado en la generación de caja de la compañía y no compromete ni la reducción de deuda ni la inversión en los activos que tenemos que desarrollar. Y por eso un año más estamos cumpliendo con el guidance que dimos al mercado hace un año. En ingresos dijimos que creceríamos en torno a un 2%, estamos creciendo un 3,2%. En OIBDA dijimos que creceríamos en torno a un 2%, estamos creciendo un 1,9%. Y todo esto invirtiendo el 15% en estos ingresos, que sigue siendo un nivel especialmente alto. Si le añadimos, como les decía, las inversiones en espectro, estamos hablando de más de 8.000 millones de euros de inversión. Y es muy importante, y empezarán a oírnos cada vez más de esto, la forma en la que nos comprometemos con la sostenibilidad de nuestro negocio. Tenemos una responsabilidad enorme Telefónica en los países donde opera, tiene un impacto sobre las economías de más de 52.000 millones de euros. Eso es más de un 1% del PIB en los países donde operamos. Pero es que no solo eso, tenemos una responsabilidad también fiscal importante. Hemos tenido una contribución fiscal en el año de 8.700 millones de euros. Y de forma directa o indirecta generamos más de 1.100.000 empleos. Eso nos da una posición y nos genera una responsabilidad adicional en la forma de hacer las cosas. Y por ello es importante los compromisos y empezarán a oírnos reportar cada vez más métricas de medio ambiente y eso nos permite también tener acceso a nuevos inversores que están interesados en que no sean solamente los parámetros financieros, sino también los parámetros de sostenibilidad. Hemos sido los primeros en emitir un bono verde en el sector de telecomunicaciones, pero es que también hemos sido los primeros en emitir un bono híbrido verde en los mercados de telecomunicaciones. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, desplegar una red de fibra se puede operar con el 30% de la energía de una red de cobre. Y eso hace que las nuevas redes sean más sostenibles. En diversidad estamos siendo incluidos en los índices más relevantes por tercer año consecutivo. Hemos aumentado el número de mujeres en posiciones ejecutivas hasta el 26% y de forma significativa en nuestro consejo. En general, decirles que para nosotros, creo para nuestra industria, desde luego para Telefónica, va a ser cada vez más importante ocupar un espacio en los temas de ESG. Y por eso nos oirán reportarlo cada vez más. El Consejo es el órgano de decisión de la compañía y, por lo tanto, la evolución del Consejo que refleje esta transformación también es importante. Desde el 2016, el 65% de los miembros del Consejo han sido renovados. Mayoría de independientes, por primera vez en nuestra historia, un 30% de mujeres consejeras, con mayoría de independientes, como decía, y un nuevo consejero independiente que lidera. Es muy importante para nosotros avanzar en esta senda, porque es el reflejo de la sociedad y es lo que nos ayudará a ser mejores. Con todo esto, lo que les quiero decir es que estamos construyendo la nueva Telefónica. Y por eso, en abril, les decía que, viniendo de los planes que ya teníamos, de la estrategia que ya teníamos diseñada, acelerábamos. Y acelerábamos porque creíamos que es importante ambicionar más. No podemos darnos por satisfechos con lo que estamos consiguiendo y tenemos que ambicionar bastante más. ¿Eso qué quiere decir? Pues que decidimos enfocarnos en los mercados donde somos relevantes, donde podemos tener un modelo sostenible, como les decía. Tenemos que enfocarnos en las oportunidades de crecimiento. Esta es una compañía que vuelve a crecer en ingresos después de muchos años. Y además tenemos que ser más ágiles, que esa digitalización, esa transformación que nuestras propias redes impulsan, aterrice en nuestra propia compañía. Y por eso anunciamos estas 5 medidas en noviembre, donde de las que les daremos cuenta en definir nuestros mercados claves, España, Brasil, Alemania y Reino Unido, trabajar sobre la situación que tenemos en Hispanoamérica, el spin-off operativo y alternativas para volver a retomar crecimiento, el lanzamiento de Telefónica Tech, el lanzamiento de Telefónica Infra y un nuevo modelo operativo.
Estoy seguro que durante la sesión de preguntas podremos elaborar más en algunos puntos. De momento les dejo con Ángel para repasar los temas operativos. Muchas gracias, José María, y buenos días. Primera, las decisiones de la nueva Telefónica, foco en los cuatro mercados clave. España, Brasil, Reino Unido, Alemania, mercados que representan en torno al 80% tanto de los ingresos como del resultado operativo antes de amortizaciones e impuestos. Aquí el foco es en ejecución, consecución de resultados y sostenibilidad de nuestras cuatro operaciones clave. Somos líderes en fibra en Europa, somos líderes en fibra en Brasil. En 4G tenemos cobertura casi al 100% en Europa y al 90% en Brasil. Somos pioneros en digitalización y también en uso de inteligencia artificial. En España llevamos 2 años creciendo, 10 trimestres consecutivos de crecimiento. Y por primera vez, desde 2016, el OIBDA de España ha vuelto a crecer. Todo ello con un margen de flujo de caja operativo que continúa siendo un referente en el sector. Nuestro foco en valor está funcionando. Y en un mercado que se está polarizando, estamos consiguiendo aumentar nuestra cuota de ingresos. El gap, el margen entre la cuota de clientes y la cuota de ingresos es el más alto desde el año 2011. En Brasil, seguimos reforzando nuestro liderazgo. Tenemos la cuota de mercado más alta en móvil desde el año 2006. Un crecimiento de ingresos, una aceleración de los márgenes en Brasil con un margen de EBITDA que es el récord de la historia de Brasil, superior incluso al de España. En Reino Unido, 14 trimestres consecutivos de crecimiento en ingresos. Volvemos a batir a nuestros competidores. Tenemos la mejor experiencia de cliente que se traduce en la mayor fidelidad de cliente, un churn solo del 1%. Además, en los últimos 3 años, nuestra operación en Reino Unido ha crecido cerca del 20% en caja operativa. Y en Alemania, gracias a la mejora de la calidad de red y de la experiencia de cliente, que nos están reconociendo en todos los análisis externos sobre calidad de red y de experiencia de cliente, hemos vuelto a acelerar la atracción comercial y estamos volviendo al crecimiento de ingresos que no veíamos desde la fusión con Iplus. En definitiva, 4 operadoras de vanguardia, 4 operadoras clave con las plataformas más avanzadas y donde estamos creciendo simultáneamente en las 4 en ingresos y en 3 de las 4 en EBITDA. Segundo foco, crecimiento en servicios digitales y de ahí la creación de Telefónica Tech, que inicialmente tendrá foco en los negocios digitales en B2B enfocados a ciberseguridad, IoT Big Data y cloud para el segmento empresarial. El equipo gestor está totalmente focalizado, estamos trabajando muy activamente en hacer el carve-out, la escisión de estas compañías y estaremos en condiciones durante la primera mitad del año y seguramente dar ya indicaciones con los resultados del primer trimestre sobre las métricas de estas 3 unidades. Esto no es un business plan, tenemos un punto de partida muy sólido. Hemos generado unicornios, negocios de éxito que crecen a doble dígito. Los negocios de cyber y de cloud creciendo por encima del 20%. El negocio de IoT, que comentábamos esta mañana en el call de resultados, creciendo por encima del 40%. Los ingresos digitales totales ya superan los 7.000 millones de euros, desde aquellos 2.000 de cuando lanzamos Telefónica Digital. Aquella fue una incubadora que ha crecido hasta más de 7.000 millones de euros en ingresos digitales totales. Pero es que en el segmento de empresas estamos hablando ya de más de 2.000 millones de ingresos que están creciendo a los ritmos que antes decía de doble dígito alto. Tenemos servicios digitales punteros, diferenciales en el sector y mucho interés de posibles inversores de participar con nosotros en estos negocios. Otra decisión importante de la nueva Telefónica fue la creación de Telefónica Infra para aflorar el valor de los activos que tenemos en infraestructuras y desarrollar modelos alternativos que nos permitan, de una manera con una aproximación mayorista, participar en equity o bien mayoritaria o minoritariamente en negocios de infraestructura. Queremos que Telefónica Infra se convierta en un portafolio de infraestructuras
y, de hecho, en una de las mayores compañías de infraestructuras en el sector. Fuimos pioneros creando Telxius en 2016. A diferencia de otros que han anunciado proyectos que aún no se han materializado, nosotros tenemos una compañía que lleva ya más de 3 años operando. Cuenta con un equipo de gestor que está teniendo mucho éxito, creciendo desde que la lanzamos en 2017 a ritmos de un dígito alto, y aquí tenemos el crecimiento en pantalla del 6,4% en ingresos y el 8% en EBITDA. Una compañía que ya está gestionando más de 20.000 torres. Estamos en proceso de trabajar y ejecutar la contribución de torres adicionales, tanto en Reino Unido como en Alemania, a Telxius, que nos puede llevar a doblar prácticamente el tamaño de las torres de Telxius y, además, 87.000 kilómetros de cable submarino. Es la quinta unidad del grupo Telefónica en términos de Enterprise Value. Y, además, estamos consiguiendo aumentar el valor de Telxius y seguir monetizando nuestros activos. Cada vez que contribuimos torres a Telxius, nuestros socios contribuyen equity. Como seguimos consolidando Telxius dentro del grupo, ello contribuye a reducir nuestra deuda neta y, por tanto, a monetizar nuestra infraestructura. Por último, destacar que estamos evolucionando nuestro modelo operativo para ganar agilidad, para acelerar la ejecución, para maximizar las sinergias entre las unidades del grupo. Las iniciativas de digitalización lanzadas tanto en los países como a nivel global nos han permitido alcanzar este año ahorros de más de 420 millones de euros frente a un target que teníamos de 340. Si sumamos los ahorros obtenidos el año pasado más los de este año, comparado con el objetivo que nos pusimos para 3 años, hemos pasado ya ampliamente 2/3 de los 1.000 millones de euros que habíamos anunciado para este periodo. 69% de nuestros procesos están ya digitalizados y gestionados en tiempo real. La experiencia digital en el proceso de venta, los procesos de atención al cliente, estamos automatizando todos estos procesos. Hemos desplegado más de 1.500 robots con impacto significativo tanto en la calidad de servicio como en la eficiencia. Al mismo tiempo, estamos avanzando en acuerdos de compartición de red que nos permiten mejorar el retorno sobre capital empleado y dar una mejor calidad de servicio a nuestros clientes. Y estamos acelerando en el apagado de legados, tanto en el mundo fijo como en el mundo móvil, donde vamos por delante de nuestros comparables. Seguimos avanzando, además, en tener estructuras más ágiles, tanto en nuestras operaciones como a nivel corporativo. Dicho esto, le cedo la palabra a Laura, que nos hablará de Hispanoamérica y los aspectos más financieros del año. Gracias, Ángel. Buenos días a todos. Voy a empezar hablando de Hispanoamérica, la separación operativa o el spin-off operativo, que es la quinta de las decisiones clave que ha descrito José María. Este spin-off operativo nos da más opcionalidad a nuestro portafolio. Nos permite modular la exposición en la región a la vez que estamos sentando las bases para maximizar el valor. Tenemos un equipo en Hispanoamérica desde diciembre 100% dedicado y con foco a la región. Hispanoamérica en el año 2019 ha crecido sus ingresos de manera orgánica. Nos estamos enfocando en los clientes de valor, contrato, pay TV, donde estamos haciendo foco en el IPTV y estamos despriorizando el satélite. Fibra. Hemos crecido en fibra un 17% en la región y un 8% en Hispan Norte Sur y en un 8% en Hispan Norte. Esos son clientes con mejor tecnología, con mejor ARPU, con mejor churn. Los ingresos en Hispan Sur han sido 6.400 millones, creciendo un 15% de manera orgánica, y en Hispan Norte 3.800. Están estables, pero quiero destacar el buen comportamiento de Colombia y el buen comportamiento de México en el cuarto trimestre, que ha permitido que México en todo el año esté creciendo en ingresos ligeramente, un cambio claro de tendencia. También estamos trabajando los costes, adaptándolos a los nuevos niveles de ingresos, y el EBITDA en la región sur ha crecido casi un 13% y en la región norte un 16% si excluimos los impactos negativos de México. ¿Cuáles son esos impactos de México? En el cuarto trimestre hemos cerrado un acuerdo con AT&T
que hace esta compañía mejor financieramente y operativamente. El free cash flow a partir del año 3 va a mejorar 230 millones de euros. Tiene algunos costes de implantación. Tenemos que cerrar nuestra red de transmisión. Tenemos que cancelar antes de tiempo algunos contratos y eso se ha reflejado en las cuentas de 2019. Pero nuestros clientes ahora en México tienen acceso a la mejor tecnología, actual y futura. Y México es hoy más fuerte, más rentable y más eficiente financieramente. Voy a seguir por la parte financiera. José María describía la evolución de ingresos y de OIBDA, que si lo sumamos a la buena gestión financiera e impositiva, hace que el beneficio neto de la compañía subyacente esté en 3.600 millones de euros, 65 céntimos por acción. Aquí hay que unir costes de reestructuración de personal que van a tener un impacto positivo en los próximos años y también algunos saneamientos. Esos saneamientos no tienen impacto en caja, son puramente contables y por eso la generación de flujo de caja de Telefónica ha ascendido a 5.900 millones de euros, más de un 20% de crecimiento. Ha sido un año realmente bueno en generación de caja y hemos vuelto a los niveles del año 2013. Esta generación de caja supera holgadamente el dividendo y también ha sido la fuente principal de desapalancamiento. Nuestra deuda neta es hoy, a cierre de 2019, 37.700 millones de euros. Si incluimos los hechos posteriores, que son la venta de Costa Rica y de Salvador, que están pendientes de aprobación regulatoria, esa cifra ya sería en 37.000 millones. No hace mucho tiempo empezaba por un 5. Hemos reducido la deuda neta en 15.000 millones de euros. Esto es flexibilidad financiera apalancada en un flujo de caja sólido y sostenible, en una reducción continua de deuda neta, en una gestión de portafolio activa. Estamos asignando mejor el capital y aumentando los retornos. Y sin olvidar nuestro objetivo de grado de inversión sólido desde un punto de vista de las agencias de crédito. Quiero complementar la cifra de deuda con el detalle de la misma. Nuestro balance es más fuerte. Tenemos una liquidez de 23.000 millones de euros que nos permite cumplir holgadamente, tenemos ya cubiertos holgadamente los vencimientos de las deudas futuras. Y esa deuda seguimos ampliando la vida. A cierre de 2019, la vida media de la deuda son más de 10 años, 10,5. El tipo fijo representa un 75%, de manera que estamos bloqueando costes financieros extraordinariamente bajos. Y ese es el último punto. Los pagos de intereses están en torno a 3,5% de media anual en 2019. Eso es 45 puntos básicos por debajo de lo que eran en diciembre de 2016. Y paso la palabra a José María para el cierre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Ahora me gustaría compartir con todos ustedes los objetivos que acabamos de comunicar al mercado de cara al guidance para el año 2020 y, por primera vez en mucho tiempo, un guidance a largo plazo de la compañía. Recordarles también que hemos decidido ajustar el criterio del guidance excluyendo a Argentina, con el mismo criterio que en su momento excluimos Venezuela, para que el crecimiento no fuera distorsionado por contabilidades inflacionarias. Y decirles también que estamos ajustando por la salida del perímetro de Centroamérica. Con todo eso, nos sentimos capaces de comprometernos no solo para un año, sino a 3 años vista. Y, por lo tanto, lo que hemos dicho al mercado es que nos sentimos capaces de tener ingresos estables, OIBDA estable y una generación de caja estable en el año 2020 y crecer en ingresos en los próximos 3 años y, además, mejorar nuestros márgenes operativos, el margen de beneficio operativo menos inversiones en 2 puntos porcentuales. Esto lo hacemos convencidos del proceso de transformación de la compañía que estamos llevando a cabo y que está traduciéndose en una aceleración de los ingresos. Hemos ajustado también la base de partida para que todos se puedan hacer una idea de cuál es el crecimiento real que tuvimos en el 2019 de cara a analizar el guidance que hemos compartido. Decirles también que estamos muy convencidos del plan que estamos ejecutando, que creemos que la dirección es la correcta y que además esta aceleración del nivel de ambición del plan que compartimos en noviembre está ya dando sus frutos. Recordarles que nuestra ambición es tener
cuatro grandes operadoras en cuatro mercados grandes donde somos tremendamente relevantes y ocupamos una posición de liderazgo o de cuasi liderazgo. Son operadoras de vanguardia, operadoras con las últimas redes de telecomunicaciones sobre las que aplicar inteligencia artificial las convierte en máquinas increíbles de distribuir tecnología. Es una nueva telefónica que responde a un mundo que está cambiando y sabemos que no es un proceso fácil, pero es un proceso que iniciamos hace años y del que estamos convencidos. Además, son unas compañías donde podemos elaborar y tenemos dentro de Telefónica unidades tecnológicas y de infraestructuras de vanguardia. Tanto Telefónica Tech como Telefónica Infra son players muy destacados en su sector. Vamos a compartir, estamos compartiendo ya con el mercado el tamaño que tiene Telefónica Tech y la ambición de crecimiento que tenemos en Telefónica Tech. Y poca gente sabe el tamaño real que tiene Telxius o lo que vamos a ser capaces de hacer en infraestructuras y la importancia que eso tiene en Telefónica. Eso nos va a exigir también tomar decisiones sobre unidades que han ido drenando crecimiento a la compañía, como es Telefónica Hispam. Y por eso hemos decidido hacer el spin-off operativo y plantear todas las alternativas posibles para poder retomar el crecimiento o generar el valor que tiene ese activo. Y en cualquier caso, sí que creemos que esta transformación tiene que llevar emparejada la digitalización de la compañía, que ya empieza a dar sus frutos en márgenes y en generación de caja. Y por eso, por primera vez en mucho tiempo, nos hemos comprometido con un guidance no solo a un año, sino a tres años vista. Y dejarles antes de las preguntas con un último mensaje. Nosotros no estamos construyendo Telefónica de los próximos tres meses. Nosotros estamos construyendo una Telefónica para los próximos 50, 100 años. Es una nueva Telefónica con nuevas redes, con una nueva tecnología. Es una compañía que pasa de ser una pura compañía de telecomunicaciones a ser una compañía de telecomunicaciones profundamente tecnológica, con nuevas unidades de tecnología que van a complementar nuestra oferta. Y por lo tanto creemos que esa ambición de crecimiento tiene que estar acompañada con una ambición de hacerlo de forma sostenible y con confianza, con un grado de confianza con las sociedades en las que operamos. Por eso puedo decirles que todo el equipo directivo estamos profundamente comprometidos y apasionados con este proyecto. Ahora estaremos encantados de contestar sus preguntas. Muchísimas gracias. Iniciamos, por tanto, el turno de preguntas. Por favor, os agradecería, como en anteriores ocasiones, que antes de formular la pregunta, pues dijerais vuestro nombre y al medio al que representáis. Santi. Sí, hola, buenos días. Sí, señor presidente, usted va a plantear unas cuestiones. Ha comentado todo la cuestión del plan estratégico o el lanzamiento del plan estratégico que se hizo en noviembre. Le ha ido comentando algunos de los puntos. Yo no sé si usted podría adelantarnos o profundizar un poco más en qué punto está la ejecución de este plan, tanto en Hispam como en la creación de las otras divisiones que también ha comentado. ¿Qué hitos han cumplido ya? Si hay algún calendario para este proceso de ejecución. Y un poco en consecuencia también de ello, gustaría un poco comentar, yo que podríamos comentarnos, el mercado, no sé si no parece estar convencido del plan, entonces no sé si qué mensaje me enviaría para intentar recuperar esta confianza. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me van a permitir que elabore la respuesta, en el sentido de el plan que anunciamos en noviembre no es más que un acelerador de un plan que ya iniciamos hace 5 años, un plan con una ambiciosa transformación de Telefónica, destinada a convertirla en una operadora mucho más relevante. Relevante significa desplegar estas nuevas redes, porque recuerden que nosotros nacimos para dar voz hace 95 años y ahora lo que nos tenemos que convertir es en una fábrica de producir datos. La fábrica que producía la voz ya no da de sí lo suficiente como para producir todos los datos que tenemos que producir. Nuestros volúmenes de datos crecen entre un 50 y un 60% cada año. Imagínense ustedes una fábrica de coches que tuviera que producir un 50 o 60% más cada año. Esa es la tensión en la que tenemos que ser sometidos. Y si queremos ser relevantes para nuestros clientes que adoran esta revolución tecnológica y que quieren estos datos, en aquel momento teníamos básicamente dos decisiones. Seguir al trantrán, como han seguido muchos otros, y esperar a ver cuándo era necesario desplegar esas redes, o hacer como hicimos nosotros, que es ambicionar desplegar esas redes. El mejor ejemplo es el de Fibra en España, pero podría hablar de todas las redes móviles, de todo el 4G, de cómo estamos preparados por el 5G. Y éramos conscientes y somos conscientes que esto no es algo que el mercado comprenda en el corto plazo, pero nosotros no podemos estar mirando en la cotización a corto plazo. Tenemos que fijarnos en una compañía que es sostenible a 1 año, a 3 años, a 5 años vista, a 10 años vista. Y por eso
sabiendo todo lo que habíamos hecho y sabiendo todo lo que habíamos avanzado en el despliegue de esas redes, en crecimiento de ingresos, durante, sentimos que necesitamos hacer más. Y por eso lanzamos esas 5 medidas que tienen que ser consideradas como un acelerador de lo que ya estábamos haciendo. Esas 5 medidas eran enfocarnos en los 4 mercados core. En los 4 mercados core, en España, en Brasil, en Alemania y en el Reino Unido, por primera vez en los últimos 13 años, crecemos simultáneamente en ingresos orgánicos. En los 4 mercados más grandes estamos creciendo. En esos 4 mercados, además, menos Alemania, que ya va a ponerse en ello, estamos ya con crecimiento positivo del OIBDA. Y, por lo tanto, además, hemos transformado esas redes. Tenemos márgenes en España o en Brasil superiores al 40%. Y, además, nos ayuda a poder ir cerrando las tecnologías obsoletas, como es la red de cobre o las redes de 3G o de 2G. Y por eso el plan de eficiencia es tan importante. Recuerden que en el 2011 lanzamos, en aquel momento, Telefónica Digital. Telefónica Digital, como Ángel decía antes, era como la aceleradora de startups que teníamos en el grupo. En aquel momento eso eran 2.000 millones de euros. Hoy eso son 7.000 millones de euros y está creciendo a doble dígito. Y es lo que nos permite crear una compañía, un fondo tecnológico como es Telefónica Tech, con 3 compañías de ciberseguridad, de Internet de las Cosas y de cloud, que crecen doble dígito, que ya facturan 1.600 millones y sobre los que nos estamos comprometiendo a generar 2.000 millones más de euros de ingresos. En los últimos meses estamos trabajando aceleradamente en hacer el carve-out, en la creación de esas 3 compañías para poder crear Telefónica Tech, y por eso, en los últimos meses, nos sentimos capaces de decir que en breve plazo de tiempo tendremos esas 3 compañías, desde luego la de ciberseguridad, que es la más avanzada, creadas y en pleno rendimiento y con total transparencia. Telefónica Infra es una oportunidad única de cristalizar el valor de las infraestructuras. Solo Telxius, que es una de las piezas que creemos que tendrá en el futuro Telefónica Infra, ya tendrá, cuando le acabemos de aportar las torres de Brasil, 20.000 torres. Le hemos aportado 3.000 torres en los últimos 3-4 meses. Cuando hablamos de ejecución, le hemos aportado 3.000-4.000 torres. Recuerden que Telefónica tiene todavía 47.000 torres más. Y, por lo tanto, el proceso de creación. Y, además, en Brasil estamos analizando el lanzamiento de un fondo para crear infraestructuras de fibra complementarias a la infraestructura que está desplegando la propia operadora, y por lo tanto tienen que empezar una Telefónica Infra que tendrá Telxius y otras unidades, otras participaciones accionariales en vehículos de infraestructura donde nos sentimos capaces de aportar valor. En Telefónica Hispam hemos segregado operativamente la compañía desde que lo anunciamos, hemos creado el equipo gestor, estamos muy avanzados en la segregación contable, fiscal y legal y jurídica. Y estamos muy avanzados también en el proceso de analizar las diferentes alternativas. Como se imaginarán, desde que anunciamos el lanzamiento o la creación de Telefónica Hispam y nuestra intención de maximizar el valor, se nos ha acercado mucha gente con diferentes propuestas. Estamos analizando desde hacer la segregación operativa, que ya la estamos haciendo, hacer una segregación financiera o analizar alternativas de combinación de nuestros activos totales o parciales. Esperamos poder dar noticias en breve plazo. Y, además, nos comprometimos a una expansión de márgenes de 2 puntos porcentuales. Y para eso ya hemos empezado a rediseñar el centro corporativo. Rediseñar el centro corporativo para que sea más ágil, más eficiente y acorde a la nueva estructura. Y por eso también estamos avanzando un programa de ahorros en el propio centro corporativo de unos 150 millones de euros. Hemos avanzado mucho desde que anunciamos en noviembre, pero tienen que esperar a que haya anuncios subsiguientes en los próximos meses porque la compañía está en modo de ejecución. ¿Por qué esto el mercado todavía no lo está reflejando? Pues, como le digo, nosotros podíamos tomar acciones de muy corto plazo que mejoraran el precio de la acción, pero creemos que algunas de esas acciones debilitarían la compañía. Podríamos optar por vender infraestructuras críticas que hoy se pagarían de forma muy generosa, pero eso afectaría crucialmente al negocio de los próximos 5 o 10 años. Nosotros solo estamos tomando decisiones sobre infraestructuras que no son críticas para el futuro de nuestro sector. O podríamos tener programas mucho más agresivos de recompra de acciones, pero creemos que antes hay que estabilizar la situación de la deuda. Y, por lo tanto, no podemos trabajar pensando en los próximos 3 meses. Nuestra obligación es trabajar pensando en los próximos 5 o 10 años. Y estamos convencidos que al final la acción subirá, porque nuestro objetivo, el fin, es transformar la compañía y hacerla mucho más potente. Y la consecuencia será la subida de la acción. Rodrigo. Sí, hola, ¿qué tal? Rodrigo Orihuela de Bloomberg. 3 cosas. Primero, Apple comentó que va a tener una caída de ventas por el tema de coronavirus
Quería ver si ustedes ya estaban sintiendo, ya sea de Apple o de otras empresas, problemas con la provisión de teléfonos. Ayer el CEO de Brasil dijo que en Brasil no, pero no sé si a nivel grupo hay algún tipo de incidencia en ese sentido. La otra cosa, José María, realmente no entendí bien, quizás nos puedas expandir un poco el tema del fondo que están analizando en Brasil. Y la tercera cosa, entiendo lo que dicen del plan y lo presentan, pero ¿por qué Telefónica no ha tenido en muchos años un Investor Day con un plan estratégico claro a varios años, como tienen la mayoría de las empresas, tanto de Telecos como del IBEX, y que quizás ofrecerían un poco más de claridad? Rodrigo, empiezo por la primera pregunta de cadena de suministro. Estamos siguiendo muy de cerca el tema. ¿Existe alguna disrupción menor a la fecha? Pero realmente en elementos no críticos para nuestra oferta comercial. Estamos trabajando desde el equipo de compras muy mano a mano con los suministradores. En muchos casos tienen fábricas alternativas y estamos haciendo todo lo posible para que esas disrupciones no sucedan. Pero hasta la fecha, poco impacto y en elementos relativamente poco críticos para nuestras operaciones. En cuanto a Brasil, en Brasil lo que vemos es una oportunidad espectacular en el mundo de la fibra al hogar. Y es una oportunidad que además viene por las dificultades históricas de algunos de nuestros competidores en fijo que han dejado de invertir en los últimos años. Estamos invirtiendo un 20% de CAPEX sobre ventas en Brasil con una media del 15% en el grupo. Pero aún así, con ese 20% no nos da para cubrir todo lo que querríamos cubrir en fibra. Entonces, lo que hemos hecho ha sido priorizar las ciudades de Brasil en tres categorías. Hay un primer tier, un primer nivel de ciudades en las cuales vamos a invertir con nuestro propio CAPEX, y estas son ciudades prioritarias. Hay un tercer nivel de ciudades, tienden a ser más pequeñas, en zonas, digamos, con distintos segmentos de renta, donde vamos a ir con un modelo de franquicias. Y ahí nosotros ponemos nuestra tecnología y franquiciados locales, con la marca Terra, van a ser quien desarrolle estas compañías de fibra. Pero aún así, hay un número muy importante de ciudades, de tamaño medio, diríamos, pero que medio millón de habitantes y demás. Ciudades que no llegamos a cubrir con nuestro propio CAPEX, ciudades en las que seguramente si invirtiera un solo operador la fibra para sí mismo no le saldría rentable, pero ciudades en las cuales estamos buscando modelos de partnership donde nos asociemos con inversores financieros para poder cubrir de fibra esas ciudades, tendríamos un periodo en el cual Vivo tendría un acceso prioritario a esa fibra y a partir de ese momento abierto al mercado. Esto lo estamos haciendo o bien con acuerdos mayoristas como el que hemos firmado en Minas Gerais con American Tower Corporation o, a lo que hacía referencia antes José María, estamos evaluando la posibilidad de vehículos en los cuales sin consolidar contablemente o teniendo quizá la oportunidad o la opción de consolidar contablemente una vez el perfil financiero lo aconseje, pues tener una participación, por un lado, de Telefónica Brasil, por otro lado, de Telefónica Infra y incorporando socios financieros que nos permitan desarrollar la fibra a un ritmo muchísimo más rápido del que podríamos hacer nosotros solos. Y siempre, para que los números salgan, abierto en modo wholesale a terceros que quieran usar esa fibra más adelante, ¿no? Perdón. Respecto al día de inversores, nosotros hemos ido evolucionando. Hace años teníamos días de inversores donde entramos en muchísimo detalle, nos poníamos guidance a corto, a largo plazo en muchísimos KPIs y eso nos quitaba la flexibilidad que este sector demanda. De ahí pasamos a años en el que, por supuesto, en los anuncios de resultados compartíamos nuestra estrategia, siempre empezábamos de esa manera, pero sí que luego ha habido menos momentos de explicar. Pero desde los últimos 3 años estamos compaginando nuestros anuncios de resultados con sesiones en Londres, normalmente, donde detallamos temas que consideremos o que necesitan más explicación o que son claves para la maximización de valor de Telefónica. Además, hemos aumentado mucho la relación con los inversores, no solo en las conferencias habituales, sino muchas reuniones uno a uno, donde no solo les contamos nuestra estrategia, sino que les escuchamos y les pedimos feedback al respecto y vamos teniendo en cuenta sus visiones.
Para este año es cierto que probablemente lo que anunciamos en noviembre es un hito estratégico donde estamos trabajando en muchísimos frentes, como comentábamos en la presentación, y estamos todavía debatiendo si seguir con el formato de sesiones informativas en Londres, que quizá al final son de mayor calidad porque podemos centrarnos en infra, en tech, en el modelo operativo, o por contra, hacer algún único día. También es verdad que nuestros competidores están haciendo días del inversor con muy poca asistencia y muchos de los inversores clave prefieren reuniones con nosotros uno a uno, donde podemos entrar en mucho detalle, que estos días, que si os fijáis en la asistencia que ha habido y el éxito que han tenido, no parece que rinda demasiado fruto, ¿no? Pero sin duda lo estamos considerando. Pero aunque no veáis un día muy visible, las iniciativas y las conversaciones con los inversores son de largo plazo, son de estrategia y son muy frecuentes. Marina. Sí, gracias. Marina Esteve, del diario.es. En sus cuentas mencionan las incertidumbres a las que se enfrenta la economía española en 2020. Y entre ellas hablan de la falta de acuerdo en temas clave. ¿Podrían explicar a qué temas se refieren y entre quién debería haber acuerdos? Y por otra parte, no mencionan nada sobre la cancelación del Mobile World Congress en Barcelona ni sobre la opción de que este año ya no se celebre. Ni siquiera contemplan esta posibilidad. Y si me permiten, sobre este último tema, si nos podría dar una estimación de lo que pudo perder Telefónica por la cancelación del evento. Gracias. Bueno, sobre la situación de la economía española, nosotros lo que vemos es una tremenda oportunidad en la digitalización en España. ¿Por qué? Porque esta es la primera revolución tecnológica que a nuestro país la pilla en liderazgo tecnológico. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tenemos prácticamente el 80% del territorio español cubierto con fibra, con ultrabanda ancha, fibra hasta el hogar. Eso no lo tienen ningún otro país de Europa. Me van a permitir que lo vuelva a decir. Hay más fibra desplegada en España que en la suma de Reino Unido, Italia, Alemania, Francia y Portugal juntos. Y es que cada vez que lo digo es que ha pasado un trimestre y seguimos en vanguardia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esto es como si en la revolución industrial el 80% del territorio español estuviera cubierto por ferrocarriles y tuviéramos una fábrica de vapor en cada empresa. Es una oportunidad única. ¿Qué queremos decir con esa nota? Pues que creemos que hay una oportunidad única en la digitalización de España. ¿Qué nos anima en la formación de este nuevo gobierno? Pues que la vicepresidencia económica es vicepresidencia económica y de transformación digital. Y además se ha creado una Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial con una persona líder en su área y a la que admiramos mucho. Entonces, creemos que hay una oportunidad única en España, en todos sus territorios, de tomar el liderazgo ya no solo del despliegue de infraestructuras, sino de creación de valor en la digitalización de la economía en todos sus aspectos, desde la economía hasta la administración pública, la cultura y la educación o la sanidad. Y eso es a lo que nos referimos cuando decimos que nos gustaría que hubiera un mayor grado de acuerdo, de consenso sobre esta oportunidad que creemos que es histórica para España. Sobre la cancelación del Mobile, pues entendemos las razones que han llevado al GSMA a la cancelación. Lo entendemos por la cascada de cancelaciones de participantes que hacían que el evento fuera a quedar deslucido. Apreciamos mucho, porque lo hemos vivido en primera línea, el esfuerzo enorme que han hecho todas las administraciones, desde los ayuntamientos involucrados, Barcelona, Hospitalet, hasta la Generalitat, pasando desde luego por el Gobierno de España, para que se pudiera garantizar que el sistema estaba preparado para recibirlo. Y por lo tanto, pues sentimos profundamente el que no se haya podido celebrar, porque creemos que no hay mejor sitio en el mundo para celebrar el Mobile que Barcelona y ni mejor país para que ocurra. Y por lo tanto, lo que tenemos que trabajar es para garantizar que la feria del 2021 sea un éxito. Y por eso nosotros creemos que es muy importante que analicemos de forma profunda, desde luego nosotros lo estamos haciendo, el no ejercitar ninguna acción contra la GSMA, porque creo que esa es la forma de garantizar la sostenibilidad del evento en general y desde luego en Barcelona. Entonces, ahí es lo que nos referimos, porque creo que es una pena que se haya tenido que cancelar, entendiendo las razones y desde luego valorando mucho el esfuerzo que ha hecho la administración, las administraciones involucradas para hacerlo, pero creemos que es importante mostrar compromiso con la sostenibilidad tanto de la GSMA, de la que somos socios todos los operadores, como con la celebración del evento en,
en Barcelona. Telefónica ha estado involucrada en este evento desde el 2006, desde que vino a Barcelona, y siempre va a mostrar ese compromiso. Nosotros creemos que no hay mejor lugar en el mundo para celebrar el Mobile que Barcelona. Eso no lo desglosamos. Pablo. Buenos días, Raúl Sánchez para Ciudad Digital. Presidente, mi pregunta es ¿qué impacto puede tener la materialización del Brexit para corto y medio plazo de la compañía? Y, por otro lado, ¿cuál es la valoración que puede dar Telefónica a las posibles operaciones corporativas que pueda haber a nivel europeo y que permitan competir con las compañías americanas? En este caso, pues para reducir costes y lograr una mayor eficiencia. Muchas gracias. Bueno, sobre el Brexit, nuestra operadora no está sufriendo efectos del Brexit, de todo lo que llevamos ya de proceso de Brexit, en el sentido de que hemos sido capaces de seguir creciendo, hemos sido capaces de expandir nuestros márgenes y no hemos tenido problemas de cadena de suministro, aunque cada vez que ha habido un deadline que parecía que el Brexit duro llegaba en un momento dado, teníamos que acumular inventarios por el hecho de garantizar precisamente la cadena de suministro, pues había alguna disrupción en el suministro de piezas de red o de terminales. Y, por lo tanto, hemos tenido ya algunos impactos financieros puntuales en capital circulante por tener que acumular inventarios por si se producía eso. Durante todo el año 2020 estaremos atentos a las condiciones de la negociación, porque la realidad la vamos a saber más bien a finales de año cuando sepamos qué tipo de relación va a tener el Reino Unido con Europa. Y eso es lo que marcará en su momento el tipo de Brexit que tendremos. Por lo tanto, ahora mismo la visibilidad no es muy grande. Y veremos si es un Brexit suave o cuáles son las negociaciones o cuáles son las condiciones en las que se relaciona el Reino Unido con Europa. Por lo tanto, de momento, poca visibilidad. Hemos tenido algún impacto por acumulación de inventario que luego se ha ido, en la medida que el inventario iba saliendo, normalizando en flujo de caja y preparándonos para este. Pero de momento no hemos visto ningún impacto en nuestra operación, colaborando activamente con las autoridades tanto europeas como británicas para que tengan toda la información de cómo está afectando a nuestro sector. Y en cuanto a la situación europea, bueno, esto también es como lo de la fibra, esto lo repito cada vez que nos vemos. Hay 450 operadores móviles en Europa. Hay prácticamente uno por cada millón de habitantes. En Estados Unidos eran 4 y ahora son 3, y en China son 3. Por lo tanto, la fragmentación del mercado europeo es una desventaja competitiva. ¿Por qué? Porque aunque estamos haciendo network sharing, sigue habiendo demasiadas redes. Y demasiadas redes significa que consumimos demasiado capital en los sitios equivocados donde no consigues diferenciarte. Y por lo tanto, lo que inviertes en redes no lo puedes dedicar a innovación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que Europa fue tradicionalmente la cuna de la tecnología. El estándar GSM o el estándar UMTS nació en Europa. LTE o el 5G no está pasando, no nacen los estándares aquí, porque estamos perdiendo capacidad de innovación. Y por lo tanto, yo creo que eso Europa decida qué política industrial quiere tener, o crear competencia artificial, que al fin de cuentas lo único que hace es crear una tensión de precios artificial con competidores, desde mi punto de vista, artificiales, o tener una política industrial que fomente la innovación y que aproveche esta ventaja que estamos hablando de la tecnología a través de las. Porque la revolución tecnológica que estamos viviendo, la revolución del smartphone, ha sido solo el aperitivo. Ahora viene la revolución de la inteligencia artificial, y para esa revolución es para la que estamos preparando a Telefónica. No es normal que España tenga más fibra que todos esos países que les he dicho, y eso forma parte también de esto mismo. Entonces, yo creo que Europa tiene que definir su política industrial, y esto no significa ir contra nadie, significa que las mismas reglas del juego apliquen a todo el mundo. Algún ejemplo concreto. La voz sobre IP es la misma la que ofrecemos nosotros, los operadores de telecomunicaciones, a través de una llamada 4G, que la que ofrece cualquier aplicación over the top de llamadas. Sin embargo, yo estoy regulado y soy operador dominante porque tengo un 30% de cuota de mercado en España y nadie sabe cuál es la cuota de mercado de esos operadores. La definición de los mercados dominantes, de los mercados relevantes, tiene que cambiar, tiene que incluir a todos estos nuevos operadores. No se trata de generar campeones nacionales, eso ya se generarán si somos capaces. Se trata de que las reglas del juego sean iguales para todo. Y esto va desde la definición de mercados relevantes hasta la fiscalidad. Por lo tanto, yo animo a Europa a que defina cuál es su política industrial. Ayer hubo un posicionamiento del nuevo comisario, de Thierry Breton, sobre este tema, que les animo a que lean, que a mí me parece un primer paso en la dirección correcta. Porque esto no se trata de
Esto no se trata de decir si hay que haber campeones nacionales o no, o de forzar fusiones forzadas, no. Esto se trata de que podamos competir, y podamos competir en tecnología. Pues me podría pasar hablando toda la mañana sobre esto, porque a mí me motiva mucho y creo que Telefónica está especialmente bien preparada para esto. Pero lo voy a dejar ahí de momento. Ahora voy contigo, Antonio, pero Pablo, que se ha quedado antes con las ganas. Hola, buenos días. Pablo Ferrer, de Hispanidad.com. Quería saber si ya está cerrado la estructura y el organigrama de Telefónica Infra y si nos lo pueden adelantar. Y luego, bueno, ya me rindo de pedir las cuentas del área de vídeo, pero si nos pueden dar, por favor, los resultados del Canal Cero de televisión. Gracias. Sí, en cuanto a la estructura de Telefónica Infra, tiene un CEO al frente, Guillermo Ansaldo, una persona con muchísima experiencia en el grupo, que ha gestionado operadoras, que ha gestionado Global Resources y que es presidente de Telxius, viene siendo presidente de Telxius desde su creación. Al mismo tiempo, se ha nombrado ya la responsable de la parte de estrategia, finanzas y desarrollo de nuevos negocios de Telefónica Infra, una persona de Natalia Sainz, y obviamente en este momento su única participación en capital es el 50,1% de Telxius, que tiene un equipo gestor establecido desde que se creó la compañía y además un equipo gestor que está funcionando con mucho éxito. En cuanto a las cuentas del Canal Cero, uno, no tengo los datos aquí, segundo, no sé si podríamos hacer disclosure de los mismos. Antonio. Gracias, buenos días. Soy Antonio Lorenzo, del Economista. Dos cuestiones. La primera, me gustaría saber el estado de las negociaciones de Telefónica con algunos operadores de fibra óptica británicos, entre ellos podría estar BT y Virgin, para enlazar las antenas de 5G y si se plantea Telefónica ofrecer servicios convergentes en el Reino Unido. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta… Bueno, ya sabemos que a toro pasado todos somos toreros, pero visto los resultados y visto la evolución de la acción, ¿no? ¿No considera que quizá ha sido excesivo el PSI, el gasto en los empleados y su impacto en las cuentas de este año? Bien, con respecto a la primera pregunta, nosotros, o sea, por un lado, alcanzamos ya hace un tiempo un acuerdo de network sharing completo con Vodafone, 50-50, que cubría hasta 4G, el verano pasado lo ampliamos a 5G. Hemos lanzado servicios comerciales ya en 5G. Hemos cerrado el año cubriendo o con cobertura 5G en una veintena de ciudades en el Reino Unido y esperamos a final de año alcanzar 50 ciudades. En este movimiento al 5G, con la eclosión de datos que se va a producir, es muy importante tener fibrados las estaciones base. Y en este momento nuestra operadora en el Reino Unido está ya en un proceso de, por un lado, negociar con otros operadores para ver si conjuntamente podemos cubrir parte de esos sites, pero por otro lado negociando con cada uno de los proveedores de fibra que hay. No solamente estaría Virgin y BT, sino que además hay compañías como City Fiber, Hyperoptic y demás. Estamos con todos ellos buscando la manera de tener fibrados nuestros sites con el coste más eficiente en el mercado. Esto no estamos hablando de fibra al hogar, no estamos hablando de servicios convergentes, estamos hablando de fibra, digamos, de una red de agregación de fibra backhaul para cubrir las necesidades de tráfico de datos que se van a disparar con el mundo del 5G. Nosotros, como decía antes, estamos trabajando en una compañía a 3 años vista, a 1 año vista, a 5 años vista, a 10 años vista. Y, por lo tanto, las decisiones que tomamos las tomamos enmarcadas en cómo hacemos que esa compañía suceda, porque estamos convencidos que esa compañía es mejor y que esa compañía, además, es vanguardista. Y esto es algo que Telefónica lleva haciendo en el mundo de la transformación digital pues unos 7-8 años, pero en el mundo de la eficiencia muchos más años. Es decir, adaptar la plantilla a la realidad del mercado y hacerlo de forma consensuada con los sindicatos, de forma voluntaria, y de una forma estable, es la clave del esto. Cualquiera de las operadoras europeas con las que nos comparen tienen que hacer un esfuerzo de reestructuración masivo que Telefónica lleva haciendo los últimos 20 años.
Por lo tanto, nosotros este nuevo plan que negociamos, que es voluntario con los sindicatos, creemos que es fundamental en ese proceso de transformación y no nos planteamos el impacto que puede tener un trimestre. Sabemos que la compañía es más fuerte por haberlo hecho y por eso lo hacemos. Y además estos impactos, estas eficiencias se ven progresivamente. Es algo que va a fluir por los márgenes de Telefónica de España. Es una buena propuesta para nuestra gente, voluntaria, negociada con los sindicatos. Además, acelera la transformación de Telefónica. Recuerden que la red de fibra es mucho más eficiente y, por lo tanto, necesita mucha menos intensidad de mano de obra que la red de cobre, tanto en su funcionamiento como en su mantenimiento o en su instalación. Y, por lo tanto, nuestra responsabilidad es gestionar ese proceso de adaptación de forma tranquila y responsable. No lo hacemos pensando en el impacto que va a tener en el trimestre, porque sabemos que es intrínsecamente bueno para Telefónica y nos acerca más a la compañía que nos imaginamos hace unos años. Y, por lo tanto, la verdad es que, aunque sea toro pasado, es que estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo. Es que estamos convencidos que esto es bueno para la compañía y, además, responsable con la gente. Es casi la 1:30, vamos con las 3 últimas preguntas y luego vais a poder tomaros algo, ellos se van a quedar un rato, así que siento a los que no les podamos dar la palabra, pero luego tendréis oportunidad de hablar con ellos. Vamos con Nacho. Sí. Hola, buenas tardes, soy Ignacio del Castillo, del diario Expansión. Y tenía una pregunta sobre Telxius y sobre su engordamiento con el traspaso de Torres. Como ha mencionado usted, hay otras compañías que están haciendo cosas parecidas, que Telxius ha empezado antes, hace ya unos años. Vodafone, hoy Orange han anunciado compañías de Torres. De hecho, también Deutsche Telekom ha anunciado la posibilidad de hacer algo así. Y la pregunta es, si todas las compañías que tienen infraestructura móvil hacen compañías de torres y todas las quieren monetizar, ¿dónde está la gracia? Quiere decir, el asunto es que las compañías de torres como Cellnex, que le va bastante bien en bolsa, integran las torres y de eso sacan mayor valor añadido que lo de antes, pero si cada una tiene la suya y todas quieren hacer el mismo negocio, ¿no va a ser un poquito una burbuja de compañías torreras? Bien, yo creo que, a ver, tenemos una infraestructura, digamos, que es muy valiosa. Una infraestructura que en el pasado muchas veces se compartía implícitamente con acuerdos de reciprocidad donde nos compartíamos o nos swapeábamos acceso a torres sin que hubiera un alquiler explícito. Al mismo tiempo existe una necesidad, y más cuando nos movemos al mundo de 5G, de aumentar el número de sites y la capilaridad de los sites, con lo cual no solo las torres que existan, el ratio de coubicación en esas torres, sino además el aumento de tamaño en el número de torres. Y como siempre, quien llegue primero, pues muchas veces tendrá la capacidad de hacer cosas que los que vengan después no. Estamos viendo en algún mercado consolidación de torreras. Por ejemplo, Vodafone en Italia se ha consolidado dentro de la torrera de Telecom Italia, en Inwit, y son socios. Nosotros somos socios ya con Vodafone al 50% en UK. Ahí hay zonas del país en las cuales pues tenemos la red, la parte activa, digamos, de la red compartida, pero la parte pasiva al 50%, pero hemos acordado en las ciudades más importantes del Reino Unido pues cada uno tener su red activa, con lo cual, por definición, las torres de Cetil en las ciudades donde no estamos compartiendo activamente pues van a tener un ratio de colocation como mínimo de 2, y si metemos a otros operadores, pues además, empezó Telxius hace 3 años y un poquito con un ratio de colocation básicamente de 1. Está en un ratio de coubicación de 1,36 veces. Hemos puesto en la presentación de resultados de esta mañana el número de tenants que tenemos en nuestras torres que no son Telefónica, que son terceros. Y ha crecido un 48% desde que lanzamos Telxius. Con lo cual, aquí tenemos una compañía que está creciendo, que se va a convertir en una de las torreras más grandes de Europa
y que además, mientras otros anuncian un día que han nombrado un CEO y en la última conferencia de resultados que han nombrado un CFO, tenemos un equipo gestor desde hace 3 años creando valor en Telxius, ¿no? Entonces, bueno, nos sentimos muy positivos con este tema y queremos tener una compañía lo más grande posible. Por si viniera una ola de consolidación, pues a lo mejor consolidaríamos también Torreras y mejoraríamos los ratios de coubicación. Belén. Gracias. Soy Belén Molleda, de la Agencia EFE. Yo tenía 3 preguntas. Una, si nos podía detallar un poco más lo que nos ha avanzado de que en breve tendremos noticias en Hispanoamérica. Me refiero a si puede ser que haya posibles inversores y a qué se refiere en breve, si puede ser semanas o meses. En segundo lugar, quería a ver si me precisaba un poco. En el Consejo de Administración de septiembre se aprobó la monetización de 50.000 torres. He entendido que unas 3.000 han pasado a Telxius, por lo que ha dicho el presidente. No sé qué planes hay para el resto. Y ya, por último, la opinión que le merece la tasa digital que acaba de aprobar el Consejo de Ministros. Muchas gracias. Cojo la pregunta de Torres por continuar la anterior. La cifra total de torres del grupo incluye distintas situaciones. Por un lado, tenemos el 50% de la compañía Torres en Reino Unido. Es una compañía que torres monetizables tiene unas 16.000. Nosotros ahí proporcionalmente tenemos el 50%. En Alemania es una situación distinta. Tenemos 20.000 torres, pero que puedan ser monetizables, pues seguramente va a ser una cifra inferior. Quizá rondará en distintas fases en torno a hasta unas 15.000. ¿Por qué? Porque la topología de torres en un mercado como Alemania son menos torres, digamos, macro, que son las que se ve uno cuando va por la carretera y vemos torres, sino que son muchas azoteas, que son torres más pequeñas, que tienen menos capacidad de coubicación, algunas incluso pueden aguantar solo un operador, con lo cual ahí hay menos posibilidad de monetizar. No solamente hemos contribuido 3.000 torres, que eran las que nos quedaban en Chile, Perú y España, a Telxius, sino que hemos vendido 3.000 torres fuera. Hemos vendido torres en Ecuador y hemos vendido torres en Colombia a otros compradores. Y dices, ¿por qué esas no se contribuyeron a Telxius? Pues porque eran mercados. El mercado de Ecuador, era un mercado menos atractivo para Telxius por su perfil macro. Y en el mercado de Colombia se habían producido ya tantas ventas de torres anteriormente que este último lote de torres que estaba en venta no justificaba a Telxius crear una estructura, para gestionar una cifra que era subscale de torres. Hay otras situaciones de mercado que en este momento no maximizaríamos el valor de la contribución de torres. Estoy pensando en unas torres en Argentina, que quizá este no sería el momento. Pero solamente con las torres del Reino Unido y las torres de Alemania, que además aumentarían muchísimo el perfil de moneda dura de EBITDA y de los ingresos de Telxius, estaríamos más que doblando el tamaño de Telxius hoy. Respecto a Hispanoamérica, por concretar algo más, como decíamos, tenemos un equipo 100% ejecutando desde diciembre, enfocado en la región, pero desde diciembre hemos hecho muchas cosas. Una es preparar la compañía para que sea plenamente autónoma e independiente, el spin-off operativo, pero también nos estamos preparando para un potencial separación financiera, un spin-off financiero con todo lo que eso implica de acciones financieras, fiscales, legales. Creemos que ese trabajo preparatorio es perfectamente compatible con otras opciones que las hay. Obviamente hemos recibido muchas muestras de interés y estamos priorizando las mejores alternativas y trabajando en ellas. Y vamos a llevar a nuestros accionistas y a nuestro consejo la propuesta que consideramos genera más valor y tiene también más certeza y en ejecución. Respecto a la frase en breve, nos referimos a los próximos meses. Y última pregunta. Queda pendiente la de la tasa. La de la tasa Google, que no quiero dejar de contestarla.
Para mí se trata de subsanar una anomalía tributaria. Y una anomalía tributaria no porque se vaya contra nadie, sino porque el mundo está cambiando y, por lo tanto, las reglas fiscales que aplicaban para un mundo más físico, quizás más analógico, son distintas de las reglas fiscales en un mundo digital. ¿Qué quiero decir con eso? Pues cuando uno tenía una fábrica, metía materias primas y sacaba un producto, la imposición se hacía allí. Cuando ese producto saltaba una frontera, como era un producto físico, saltaba la frontera, la imposición se hacía ahí vía importaciones o exportaciones o aranceles. Ahora, ¿cuál es el producto digital de cualquiera de estas compañías over the top? Bueno, pues como se suele taxar el activo, ¿dónde está? Pues es un servidor que está en cualquier sitio, menos en el sitio donde se produce el hecho imponible, porque el hecho imponible creo que soy yo, que soy el usuario de los servicios digitales. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, esto es lo único que hace es subsanar una asimetría, porque nosotros, Telefónica, al estar en España y generar ingresos digitales en España, tributamos en España. ¿Cuál es la diferencia, como decía, entre una llamada IP de un teléfono móvil de cuarta generación o una llamada over the top de cualquiera de estas plataformas? Lo hilo con lo que decía antes de los mercados relevantes. Entonces, para mí no es más que subsanar anomalías. En nuestro caso concreto, nosotros hemos tenido una contribución tributaria en todo el grupo de 8.700 millones. Eso significa que básicamente de cada ingresos que generamos, 18 se dedican a pagar impuestos de una forma u otra. Porque nosotros estamos con infraestructuras físicas en los sitios físicamente. Entonces, nosotros creemos que esto lo único que hace es subsanar una anomalía. Y por lo tanto lo vemos con naturalidad. Ahora sí, última pregunta, Fernando. Buenas, Fernando Cano, del Español. Bueno, ahora Invertia también. Quería preguntar por el tema de la... Bueno, creo que lo preguntamos regularmente en cada convocatoria que hacéis, el tema de la entrada de un accionista relevante en la compañía. Se ha venido especulando durante ya muchísimos meses respecto de la entrada de un fondo. Vosotros también habéis reconocido que habláis con muchos fondos y con muchos posibles inversores, pero eso no termina de cuajar. Y pasan los planes estratégicos, pasan el tema de la volatilidad en bolsa y sigue sin concretarse nada. Entonces yo quería preguntaros si es que realmente hay algo cerca, hay algo ya identificado y si de aquí, como el horizonte temporal de la Junta de junio, ¿se podría también tener alguna novedad en ese sentido? Gracias. Nosotros hablamos con muchos inversores, muchísimos, permanentemente, como decíamos antes, quizás no en Investors Day, pero de forma permanente con muchísimos de ellos, de todo tipo, de horizonte más corto, de horizonte más largo, fondos soberanos, fondos de todo tipo. Y por lo tanto, pues, y hay muchos rumores de mercado. Así que me temo que no te voy a poder concretar ni plazo ni tipo de perfil, pero que trabajamos activamente, que creemos que este proyecto tiene un valor tremendo que no está reflejado en la cotización, desde luego. Que estamos intentando explicarlo contra viento y marea, seguro. Que creemos además que es un sector especialmente penalizado, también. Y que dentro de ese sector, esta compañía es mucho más fuerte que hace 5 años, te lo garantizo. Te lo garantizo por el tipo de clientes que tenemos, por los márgenes que tenemos, por la fortaleza de nuestras redes, porque estamos ganando cuota de mercado, porque generamos una caja fuerte, porque tenemos un dividendo tremendamente atractivo y es sostenible, porque además el cierre de legados nos permite garantizar que en los próximos 4 o 5 años la digitalización va realmente a aflorar por las cuentas de la compañía. Es decir, si me pongo a explicártelo, tú mismo te pones morado a comprar acciones de Telefónica. ¿Sabes? Porque estoy tan convencido de lo que estamos haciendo que es que esto tarde o temprano se va a reflejar. Y vuelvo a lo que decía antes, podríamos hacer muchas más cosas para que la acción subiera en el corto plazo. Vender la red de fibra en España. Nos la pagarían a un múltiplo tremendamente elevado. Pero ¿qué pasaría? Que dentro de 5 o 10 años ese negocio, que es la plataforma sobre la que aplicar inteligencia artificial, nos da una capacidad de distribución tecnológica brutal, es un activo único. Nosotros no estamos aquí para gestionar los próximos 3 meses. Estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo y viajo a donde haga falta para convencer a quien haga falta. Y estoy seguro que más pronto que tarde va a haber una oleada de inversión en Telefónica, porque es que esto es una anomalía que yo creo que se corregirá. Bueno, pues con este mensaje tan convincente damos por finalizada la rueda de prensa. Como os digo, tenéis ahora oportunidad de estar con ellos en los próximos minutos. Gracias.